¡Esperad! ¿Pero qué hostias era eso? Nunca había visto algo así. Era como una pesadilla, ¿lo habéis visto? La boca abierta, los ojos sin alma. Lo que quiera que fuera, se ha ido. Casi me atrapa. Si lo consigue, ¡qué cerca! Te has dado un susto. Como todos. Pero al menos nos hemos librado. Pues sí. Gracias a Dios. Estamos a salvo. Esa cosa, fuera lo que fuera, sigue ahí. Quizá nos está buscando. Estaba encadenada. Como la mujer del agua. No. No es una coincidencia. ¿Tenéis idea de qué ha pasado con Taylor y Daniel? No andarán muy lejos. Vámonos ya de aquí. Podemos seguir, esto no es seguro. Vamos a alejarnos del puente. Cuanta más distancia haya entre esa cosa y nosotros, mucho mejor. Seguro que Daniel y Taylor piensan lo mismo. Escondámonos. Mejor que mantengamos las distancias. No paro de recordar lo que dijo la mujer. Hay que detener a la niña para salvar Little Hope. ¿Hablaba de las acusaciones de brujería o de algo más? No lo sé. Venga, vamos ya. Echaré un vistazo. ¿Cómo estás? ¿Crees que esa... cosa vendrá por nosotros? No creo que nos persiga. ¿Cómo lo sabes? Debemos quedarnos juntos. ¿Cómo de juntos? ¿Qué quieres decir?
¿Ah, sí? ¿Más cerca? ¿Más? ¿Qué es eso? Nada, creo. He oído algo. No me gusta. Busquemos otro camino. No creo que haya otro. Muy turístico. No me apetece volver. Por aquí. Tienes que ver esto. Esa cosa podría seguir por el agua. No, la hemos dejado atrás. Seguro. ¡Mierda! Tú vas primero, ¿no? Pesas la mitad que yo. Mejor ve tú. No pienso cruzar el puente ni hablar. Hay que cruzarlo para ir con los demás. No hay otra. Vale. Voy a cruzar. Puedes seguirme. Si el puente sigue entero. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Ves esto? Salgamos de aquí. ¡Dani! ¡Déjanos en paz! Silencio. Por favor. ¿Mary? ¡Mary! ¡Mary! ¡Estoy por aquí! Mary, la fuente del mal está aquí. ¿Qué? ¿Qué mal? ¿Sabes qué pasa? Porque nosotros no. ¡Casi nos matas del susto! ¿Me hablas de muerte? Hoy he tenido que sacar del agua a mi esposa y la he enterrado con mis propias manos. Y todo por ella. Mary. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te pareces a yo? Desconozco la respuesta. Quizá me halle ella bajo un hechizo. ¡Ahí está! ¡La encontré! ¿Por qué tienes esto? La he hecho yo misma. Me la llevo por tu bien. Sospecha y traición van de la mano en Little Hope. No hay tregua. Por favor, Tabitha, devuélvemela.
Cero. Ningún teléfono funciona. Vale, pues sí que estamos atrapados. ¿Ni rastro de ellos? No, aún no. Espero que estén bien. Ya tendríamos que haber visto al conductor. ¿Dónde estará? ¿Por qué no nos dejas ya? Creo que quiere que la sigamos. Vale, vamos con ella. Tiene que saber algo. Aquí hay dos niñas. Una es del pasado y esta es del presente. Quizá la niña de ahora sea, de algún modo, una especie de reflejo de la del siglo XVII. ¿No esperamos a Daniel y a Taylor? Si vinieran por aquí, ya habrían llegado. Cuidado. No sabemos qué habrá. ¡Espéranos! ¡Largo! Oh, ¡qué asco! ¿Chicos? ¡Hola! ¡Angela! ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué le ha pasado esto? Quedamos tú y yo. Hasta que vengan Taylor y Daniel. ¡Hey! La puerta está bloqueada. Échame un cable. Este lugar es como un museo o algo. ¿La ves? Relájate. Algo no va bien. Céntrate. No vamos a repetir lo que le pasó a Angela. ¿Estás seguro? Haré lo que sea para mantenernos a salvo.
Y después encontraremos al resto. Si siguen vivos. ¿Por qué está sola la niña? Es extraño. Quizá tenga algo que ver con Mary. Seguro. Aunque aún no sé cómo ni por qué. Perturbador. ¡Qué susto me ha dado! ¡Eh! ¡Mira esto! La he visto antes. ¿Dónde? En la carretera, frente al antro donde paramos. La vi con Angela, ahí tirada. Y la cogí justo antes de que Mary nos asustara. Interesante. ¿Crees que nos trajo para que la veamos? Echemos un vistazo. ¿Qué haces, profesor? Hay muchas, muchas historias sobre fantasmas que residen en objetos. Sí, en la ficción. Relájate, ¿vale? ¿Y si el espíritu de Mary está aquí dentro? Quizá quemarla ponga fin a todo. Piénsalo mejor. Quizá quemar sus cosas solo haga que la niña se enfade. Es verdad. Salgamos por aquí.
¿Dónde está la niña? Nos trae aquí y se pira. Quizá ese fuera su plan, llevarnos a la muñeca. Y ya está. No estoy tan seguro.